Fue aprobada en primer debate la reforma a la salud de Gustavo Petro. Acaban con el sistema de aseguramiento y sientan las bases de un costoso e ineficiente monopolio estatal. Lamentamos la derrota, pero no nos rendimos. La pelea sigue en la plenaria, en el Senado y en la Corte. Importantes palabras, Andrés Forero. A pesar de todas nuestras críticas y advertencias, terminó siendo aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara en primer debate la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Hay que decir que esta reforma en la práctica acaba con el sistema de aseguramiento en salud de nuestro país y sienta las bases para un costoso e ineficiente monopolio estatal. La forma de contratación que quedó contenida en el texto aprobado en la Comisión básicamente va a generar muchas más posibilidades de corrupción, está fragmentando los recursos y está fragmentando la atención, y adicionalmente va a propiciar un agotamiento anticipado de los recursos en salud. Esto nos devuelve en la práctica a esos septiembres negros que se veían en el sistema de seguros sociales en nuestro país hace ya más de 30 años. Todos reconocemos que hay oportunidades de mejora en el sistema de salud colombiano, pero esta reforma no resuelve esos problemas, por el contrario, puede agudizarlos y adicionalmente crea otros nuevos. Por esa razón, lamentamos que el gobierno haya decidido no darle trámite a esa solicitud que habían hecho pacientes, médicos y académicos la semana pasada de que retirara la reforma para convocar una gran mesa nacional de salud. Hemos sido derrotados en la comisión, pero el debate sigue y no nos damos por vencidos. Vamos a seguir defendiendo la salud de los colombianos, en este caso en la plenaria. Y como lo decíamos en un video la semana pasada, si esto llega a ser ley de la República, vamos a poner en conocimiento de la Corte Constitucional todas aquellas irregularidades, todos aquellos vicios que hemos estado dejando como constancias en el debate para que se salve, por lo menos por vía judicial, la salud de todos nosotros.